Bueno, vamos a ver si vamos comenzando. Miren que se les ha pegado la. No, no, ya empezaron a dormir. Algunos quizás no han llegado todavía. A ver cuántos están por acá, que son 20. Son 20, son deberían de ver y solo hay dos. Bueno, y se acaba de salir Flora ahorita. Bueno, vamos a ir comenzando pues nosotros, porque ya, como dicen, ya es la hora. Bueno, vamos a ver. Me imagino que no les ha quedado chance, ¿verdad?, de poder revisar lo del manual, como decía. Vamos igual a trabajar con lo que vamos ahora. Para este día, el tema que corresponde es el entorno de trabajo de Excel, que ya de alguna manera estuvimos nosotros trabajando, viendo, platicando, enseñando cuáles son las partes de la interfaz de Excel. Igual vamos a seguirlas viendo ahora, las vamos a seguir recordando para ver que no tengamos problemas. Ok, vamos a ver cuál es el objetivo que tenemos para este día, conocer el entorno de trabajo de Microsoft Excel con el objetivo de focalizar la atención en los distintos elementos que componen la interfaz. Ya hemos visto algo, así que igual vamos a seguirlo viendo. Por eso no hay problema. Tenemos que estarlo viendo, viendo, viendo y viendo hasta que se nos quede bien todo eso. Ok. Primero voy a molestar acá a Civita, la voy a molestar, no se le olvide su nombre. Porfa. Que aparezca su nombre completo. Okay. Me ayude ahí con eso. Pero ayer lo cambié. Sí, por eso que me extraña si usted lo cambió ayer, no sé por qué Sí. hoy le vuelve a poner así. Y eso le va a preguntar que si se había conectado en otro lado y por eso había quitado No. el nombre. Si sí, no sé por qué le aparece así. Pero bueno, mire si lo puede cambiar nuevamente para Bueno. ponerlo todo. Bueno, si no, ahí me avisa, por favor, para revisar. Ahorita lo voy a Ok, hacer. gracias, gracias. Vamos a ver, como son poquitos ahorita los que están, entonces voy a preguntar lo que era. Ah, también Carolina, Carolina no lo tiene. No tiene nombre. Vale, si me ayudan con eso, por favor, para no tener inconvenientes. Bueno, ustedes que no vayan a tener inconvenientes. ¿Quién es Reinaldo? Ella. No sé cómo es que evitarlo. Hoy sí ya volvió a aparecer, Silvito. Esperemos que no tenga problema. Porque la primera vez que yo intenté ingresar también había puesto solo un nombre y apellido, pero luego lo cambié y ahora cada vez que ingreso al enlace ya me aparece el nombre completo. Ajá, es que así debería de ser. Yo, eso es lo que si solo eran como tres que estaban así, creo. Ajá, es que yo ayer lo Sí. arreglé. Ajá, sí, extraño. Bueno, digamos ahorita bien. Bueno, comencemos, pues voy a tener que estarles preguntando acá porque si no, no nos va a olvidar esto, ¿verdad? Así es que veamos, irnos acá directamente con Silvita, ya que lo tiene ahí para que ya la veo motivada usted. Dígame si se acuerda de ¿cuál es el nombre de esto que estamos acá, de eso que le estoy mostrando ahí? No sé si lo ve. Se ve las líneas. Se ve No. el recuadro. No, no, permítame. Vamos a ver, permítame. Vamos a ver si se ve. Hoy sí. No lo ve. Vamos otra vez, no me falla otra vez. Vale, mire ahora. La barra de fórmula. No. No, no es barra de fórmulas. Y a ver, ¿quién me ayuda?
Cinta de opciones. Ajá, cinta de opciones, ¿verdad? Esa es la cinta de opciones. Todo lo que tenemos ahí es cinta de opciones. Y en esta parte que tenemos acá, todo eso, ¿cómo se llama? Barras de acceso rápido. No. Esas son las pestañas. Exacto, esas son las pestañas. La barra de acceso rápido es esta que tenemos acá, de esa que está en la esquina superior izquierda, eso es. Y como dijimos que estaba dividida la cinta de opciones, todo eso, cada uno de estos, ¿cómo se llama? Grupo. Exacto, muy bien, todos esos son grupos. Y esto que está aquí, ¿cómo se llama? El cuadro de nombre. Excelente. Y esto que está acá. El barra de fórmula. Exacto, esa es la barra de fórmula, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos, excelentes. Okay. ¿Y se acuerdan ustedes ayer también que dijimos cómo se llamaba cuando se da la intersección entre una columna y una fila? Celda. Muy bien, excelente. Creo que estamos bien, súper bien. Ah, ¿qué otra cosa? Empezamos a ver también un poco sobre los tipos de datos, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cuáles son los tipos de datos que se pueden ingresar en una hoja de cálculo? En este caso, en las celdas. Datos numéricos, datos alfanuméricos y de fórmula. Muy bien, Sonia, excelente. Perfecto. ¿Y quién me dice cómo es que están divididas las fórmulas? ¿Cuáles son los tipos de fórmulas con las que se pueden trabajar? Fórmula Simple, simple. con paréntesis, con funciones. Excelente, no, hombre, usted está súper bien, súper, súper bien. Ah, pues vamos entonces, ya que estamos así, vamos a empezar ya a trabajar con lo que es la parte del entorno. Bueno, ya vimos nosotros todo esto, lo que es el entorno gráfico de trabajo, todo esto que está acá. Ahora veamos, ¿se acuerdan que hablamos también que les dije yo? Vamos a tener que trabajar y vamos a ver, la idea es de que podamos ver de sacar el máximo provecho a todo lo que es el Excel. Y eso lo hacemos también. No tenemos el tiempo, no vamos a tener tiempo para ver todo. Por eso es que Excel es uno de los programas que tiene o que más dividido está en varios cursos. En algunos casos hay lugares donde hay básico 1, básico 2. Intermedio 1, intermedio 2, porque o sea, es demasiada la información que hay tantas cosas que se pueden hacer. Y nosotros que vamos a comenzar ahorita y estamos comenzando de cero, porque es lo básico que yo sé que muchos de ustedes ya lo están trabajando, pero igual van a ver que poco a poco vamos a ir adelantando esto. Quiero que me diga otra pregunta también. Por casualidad, ¿cómo es que se llama esto? Es una de las pestañas que hay, pero ¿cuál es el nombre que se le da? Hoja. Esa parte que dice ahí archivo. ¿Qué nombre recibe? Es este. Backstage. El backstage es lo que se conoce acá, donde se dice, cuando le dice archivo, le dice maestro, diríjase al backstage, entonces acá en archivo. Y aquí van a encontrar todas estas opciones que más de ellas las vamos a ver. Dependiendo de cuáles son las versiones que tengan ustedes, así es como lo van a ir viendo también. Entonces, vamos a empezar ya a trabajar. A mí me interesa que empecemos a trabajar para que ya que reconocimos y ya vimos cuál es el entorno de trabajo de Excel, entonces empecemos a hacerlo. En primer lugar, vamos a ver si yo puedo hacerlo aquí. Sí. Okay. Quiero ver cuánto es el computador. Ya aquí es Excel. Solo quiero revisar. Yasmin, buenas noches, Yasmin. Solo voy a molestar a usted. No se le olvide su nombre completo, por favor. Solo ustedes. Falta ahorita. Ok. Dijimos que estas que están acá, todas estas que están acá, las letras que no, que me representan, que no representan las letras. Columna. Y los números. Filas.
Muy bien, excelente. Ahora, vean, cuando yo estoy acá con el puntero del mouse, ahí estoy moviendo también el teclado, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Cuando yo estoy con el puntero del mouse, por ejemplo, les dijera a ustedes, miren, de hecho lo voy a hacer de una sola vez aquí, mejor. Vamos a ver. Pregunto, ¿hay alguien que no esté frente a una computadora? Es decir, que solo esté con el teléfono. O todos estén ya frente a su máquina. Porque necesito darles a ustedes acceso a mi equipo para que ustedes lo puedan manejar. ¿Todos tienen acceso a sus equipos? Sí, creo que sí. No, yo sí tengo un problema con la computadora ahorita. El razón. ¿Quién más? Aparte de Son. ¿Ellos demás? Sí. Yo creo que tampoco. Yo ese día no soy en computadora igual. Catherine también, Alexander. Vale, vamos a ver, pues, lo voy a preguntar aquí. Reinaldo también. Yo creo que solo dos ya empezaron a salir todos. Ya voy a decir yo también. Vamos a ver, me voy a molestar aquí entonces a quién. Miguel, ¿lo puedo molestar a usted, Miguel? Sí, dígame. Sí, vaya, fíjese bien. Le voy a dar el control de mi equipo. Así que necesito que cuando usted vea, ahí le va a aparecer un mensaje de que yo le estoy invitando a que este controle mi equipo. Permítame. Okay. Ya le voy a decir. Quiero ver a mi Miguel. A Miguel. Por favor. Bueno, vea primero. Y después mueve el mouse y tiene que ver en pantalla. Uy, sí, ahí está. Sí, ahí está. Okay, listo, vale. Ya que usted nos, ahorita nos está haciendo el favor, Miguel. De... Así que va a aparecer algún día, lo voy a hacer también con cualquiera de ustedes. Pero necesito que vean también todo lo que va haciendo, lo que les vamos explicando para que todos estemos en. Mayer, anda a guardar las cosas, Mayer. Solo verifíquenme, porfa, los micrófonos, que algunos no tienen encendido. Vaya, Miguel, necesito por favor que se posicione en la celda B5. B5, B de bueno, B5. Okay, muy bien, excelente. Miren, lo que acaba de hacer Miguel lo hizo bien. ¿Por qué? Porque él exactamente se fue sobre la celda y le dio clic. Ahí está en la celda. Ahora, ¿qué pasa con algunos? Si yo les digo, mire, váyase a la celda tal, solo se mueven con el puntero del mouse y se quedan sobre la celda. Por ejemplo, si yo le dijera a Miguel, váyase, por favor, solo posiciónese. No entre a la celda, sino que solo posiciónese sobre la celda F1. Sobre la celda F1. Le leo. Ok, ahí está, mire. Solo está posicionado, no está en la celda. ¿Por qué? Porque donde está ahorita Miguel está en la celda B5, que ahí fue donde hizo la selección. Y ahora está posicionado sobre la celda F1, pero no está en la celda. Ok, entonces cuando ustedes ven esa crucita blanca que aparece ahí, eso me indica que estamos listos para poder hacer una selección de celdas. Ojo con esto. Cuando yo tengo ese puntero del mouse, en donde veo una crucita blanca, estoy listo para selección de celda. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a Miguel, hágame un favor, seleccióneme de la F1 a la F20. Con lo vas a hacer ahí. Vale. Ahí es donde vamos a ver. Regresémonos a la F1, mire, por favor. Ok, vaya. Cuando vamos a seleccionar, usted tiene que darle el clic normal sostenido y de ahí bajar hasta donde usted va a hacer la selección. Clic sostenido. Y baja a la F20. No, pero tiene que estar dentro de la celda, Miguel. Ahí, dentro de la celda. O sea, tiene que estar justo ahí, exacto.
clic sostenido y arrastre para abajo. No, no me dé de doble clic porque entra a edición. Ahí está en edición. Miren, cuando se pone así el cursor parpadeando es porque está en edición. Es de escape. Ahí tiene que darle escape. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo las teclas ayer? Escape, tiene que darle escape. Es la tecla que está en la esquina superior izquierda, la última. Ok, vaya. Otra vez, hagan la selección desde la F1 hasta la F20. Exacto. Muy bien. Vamos para abajo, para abajo, para abajo, sin soltar el clic. Ahí está. Se quedó a medio camino. Ahí, si ya soltó el clic, ahí me imagino que ya soltó el clic. Entonces va a tener que volver nuevamente a comenzar. Váyase a la F1 de un solo clic sostenido y vuelva a bajar. Solo tiene que darle el clic, Miguel. El clic ahí y es sostenido. O sea, no tiene que presionarlo y no soltarlo. Cuando no le di. Lo que pasa es que no le está dando clic. Ahí está, que no lo suelte y baje. Baja hasta la F20. Ya lo soltó. Vamos, vamos para abajo. Dele ahí, no importa, ahí dele ahí, siga. Lo que pasa, Miguel, es que me suelta. No me suelta el mouse. Le pregunto, ¿usted tiene mouse o lo está haciendo con el touchpad? No. Laptop. Ah, o sea, es el touchpad el que estaba utilizando. Entonces. Uh-huh. Ok, vaya. Le explico más o menos. Usted sabe de que ahí tiene dos botones. Este, el touchpad, ¿verdad? Sí. Si no, vea, le va a usted hacer esto. Usted le va a dar. Y le va a costar, si no está acostumbrado, le va a costar un poco. Cuando se posicione en la primera celda acá, le va a dar doble, es como un medio, este, hacer selección acá, un medio doble clic y selecciona, pero tiene que ser rápido. Vale, mire ahora. No sé si todavía tiene control usted. Ahí cerca está. Y todavía lo tiene. Intente hacerlo. Vale, después lo practica, pero tiene que tratar de practicarlo, tiene que salir un medio doble clic y hacerlo. Le voy a decir otra forma para poder hacerlo. Vale, vamos a ver. Va a irse usted, fíjese bien lo que va a hacer. Primero tiene que saber si se acuerdan de las teclas que hemos visto. ¿Se acuerda usted cuáles son las teclas? ¿Se acuerda cuáles son las teclas chivas? Tenemos dos, ¿verdad? Sí. Vale, ok. Solo muévase, no le dé ningún clic. Solo muévase con el puntero hasta la F20. Posiciónese sobre la celda F20. Okay. Entonces, antes de darle clic ahí, presione Shift. Shift sostenido y le da clic ahí. Le dio control. Tiene que volver otra vez. Tiene que darle clic. Dale clic. No, suelte el control y déle escape. Vaya, ok, No. Vuelvase otra vez allá a la F1. Dele escape ahorita, suelte el control. Solo dele un clic ahí. No, pero es que me tiene el control sostenido. Suelte todas las teclas. Solo dele un clic ahí a la F1. Ahí, justo ahí. 4, 5 y 6. Vale, ok. Vale, pero no le doy doble clic porque ahí está en edición del escape. Ok. Ahora muévase con el puntero hasta la F20. Ay, aquí me señalas, tengo que poner.
Ok, ahora presione Shift, ¿se acuerda? Pero ¿se acuerda cuáles son las Shift? No es la Control. Es la Shift, es la que está arriba del Control, o sea, la que tiene una flechita hacia arriba. Ángel. Presiona esa tecla, la mantiene presionada y después le da clic ahí donde usted está. Exacto, ahí está. Exacto, eso es. ¿Ve? Entonces, cuando les cueste utilizar el mouse, usted hace eso. Y eso hace una. Esa está haciendo una selección izquierda, con lo que acabamos de hacer. ¿Okay? Ese es uno. El chip tiene dos: tiene un chip izquierdo y otro chip derecho. Ahora, probemos nuevamente, ya que hizo la primera. Váyase a la celda A4. Posiciónese sobre la celda A4. Vaya, pero entre a la celda. Váyase directamente a esa celda. Ok. Ahora necesito que se vaya hasta la columna K. En la misma fila. Columna K. Y me va a hacer lo mismo, va a seleccionar, o sea, le va a dar chip sostenido y le va a dar clic cuando llegue a la fila. Falta la otra columna, la de abajo es, no, es la fila de abajo. Ajá, de la columna acá. Más a la derecha, no. Regrese otra vez a donde estaba, a la A4. Vale, otra vez, muévase hasta la sobre la celda K4, sobre, no le voy a dar clic todavía. Que me aparecen las pantallitas, ajá. ¿Eh? Ah, vale, entonces ahí en la, vaya a la I, pues a la I4, a la I. Ahí eso tiene que estar libre, vaya, pero ajá. Es la de abajo, ¿verdad? Sí, esta sí. Es la 3, esta es la fila 3, a la sí. 4, vaya. Ok, chip sostenido y le da clic ahí. Exacto, ahí estamos. Muy bien. Vaya, eso, le voy a quitar el control aquí. Gracias. Okay. Eso es como se llama para poder hacer selecciones. Eso es para hacer selecciones, porque de esa manera nosotros podemos, así como yo les recomiendo, de que busque un mouse. Que tenga un mouse para poder trabajar mientras se el touchpad, porque si no se le va a hacer más difícil trabajar. Entonces, cuando nosotros hacemos la selección, así debemos de estar sobre la celda. ¿Okay? Vale, vamos a ver, voy a molestar aquí a alguien más. Ana Silvia, ¿puedo molestarlo a usted? Sí. Ok, ahorita le doy el control. Vaya, véanme por favor si tienen control. Está, ¿verdad? Ok, perfecto. Vaya, Anita, necesito que me haga una selección también ustedes. Necesito que me seleccione de la D5 a la D10. Celda D5 a la D10. Ok, perfecto. Y esa manera como lo hizo fue con la Shift, ¿verdad? Presionando sí. Shift sostenido y con ese ahí. Ahora, fíjense bien con lo que está haciendo ahí ella. Necesito, como yo no lo puedo ver a todos ahorita, voy a tomar como ejemplo acá, la que nos está ayudando. Necesito y todos háganlo y después yo me selecciono. Todos lo hacen. Necesito, por favor, que se vaya a cualquier parte de la orilla o del borde de la línea de la selección que tiene. Váyase a la orilla. Váyase a la orilla de la selección. De la selección que tiene. O de la que ha hecho. Pasó. Se bloqueó.
¿Cómo me dijo, perdón? Ah, necesito que se vaya al borde o a la orilla de la selección que usted ha hecho. No sé si tiene todavía control o ya no lo tiene. No. Ahí sí, pues sí, lo tiene. Vale, haga otra vez, nuevamente la selección de la D5 a la D10. Ok, quiero que se vaya al borde de esa selección, a la orilla, ¿ok? Sí. En cualquiera, lo están viendo todos. ¿Sí? Vaya, eso. Tienen toda la orilla, todo ese borde de allá, desde abajito, si usted baja, si va bajando, ahí siempre a esas cuatro flechitas porque está en la orilla, o está en el contorno de la selección. Le dicen, vaya hacia la orilla, vaya hacia al borde, no haga para la esquina, porque muchos agarran para la esquina, es en la esquina, que es totalmente diferente. Cuando yo le diga, vaya hacia la esquina, es eso como está haciéndolo ella ahorita. Y van a ver ustedes que el puntero está con el signo más, así como que fuera el signo más, ¿eh? Eso le está indicando que está en la orilla. Y si van a hacer el borde, tienen toda esa orilla, tienen todo ese espacio para poderlo trabajar y que no tengan ningún problema. ¿Se entiende eso? Debe de quedar más que claro eso. Porque de ahí va a depender lo que vamos a seguir haciendo. Ok, vaya, ahorita vamos con la otra parte. Necesito de que ustedes me anoten para que no se les olvide. Hay tres formas para entrar a la edición de una celda o a la edición del contenido de una celda. Entonces, eso significa que voy a estar dentro de la celda X y ahí vamos a editar o vamos a cambiar algo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos editar la celda, la única celda que contiene ahorita un dato, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primera, irnos, bueno, en primer lugar, lo que debemos de hacer es irnos a la celda esa que vamos a editar. Vámonos a la celda, a la que yo he puesto ahí, a la única que tiene contenido ahorita. Ah, vaya, primera forma de entrar al contenido de una celda. Para editar, ojo, para editar. La primera es va yéndose a donde está la barra de fórmula. Si usted se va a la barra de fórmula, le da un clic allá y ahí va a estar ya listo para editar. Exacto. Vean, ahí está en edición, ahí está en modo edición. Y vean, por favor, la cinta de opciones. Vean que todas esas partes están inactivas. Todas esas, salvo unas cuantas opciones que tienen ahí, están todavía activas, pero las otras están ahí sombreadas, o sea, están inactivas, no hay nada, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque está en edición. Y una vez estando en edición, usted se puede mover con las flechas cursoras, con las teclas cursoras, con las teclas direccionales, como usted le llame. Le va dando ahí a la izquierda, a la derecha, no solamente se puede mover con el puntero. Tiene sí que poder usted acostumbrarse a hacer eso porque va a llegar un momento en que van a tener que utilizar el puntero para moverse entre las letras que está en la celda. Ok, vale. Ya tenemos la primera barra de fórmula. Del Escape, por favor. Vamos con la segunda. La segunda es estar sobre la celda y darle doble clic. Sobre la celda y darle doble clic. Ok, miren, ahí está en edición. Y como voy a verlo, primero que vean toda la cinta de opciones, la mayoría de opciones han desaparecido, no han desaparecido, están inactivas. Y la otra es que eso, vean, por favor, necesito que ustedes eso lo tengan claro. Cuando usted vea que hay ese cursor y está parpadeando, está ahí, es porque usted está en edición. Si usted está con otro libro o está queriendo hacer otra cosa, no lo va a dejar hacer porque en modo edición tiene que quitar
o salir del modo de edición para poder hacer. En el caso, si usted quisiera abrir otro archivo, entonces va a tener problemas porque está en modo edición. Si usted está con eso ahí, con ese cursor ahí blinqueando, es porque está en edición. Una de dos, o le da Enter o le da Escape. Bueno, en el caso de que le dé Enter es porque usted le ha cambiado algo, ¿verdad? Si no, solo le da Escape. Que ya dijimos que Escape en Excel lo que sirve o para lo que nos sirve es para detener o abortar la acción que yo estoy haciendo en ese momento. ¿Ok? Vale, démosle Escape nuevamente. Vamos con la tercera. La tercera forma de edición de una celda, ya vimos, barra de fórmula, doble clic, y ahora la otra es tecla F2. Usted presiona F2. No, pero ahí estaba en la barra de fórmula, el Escape. Ok, F2. No. F2, la tecla de función 2, F2. Ya, espérenme, le voy a quitar eso. Vale. F2. No, no la encuentro ahí en su máquina. Y aquí lo tengo, pero tengo que puchar otra tecla, porque si le pucho solo el F2, me sale exacto, ese. No sale otra. Ok, entonces tiene que darle FN. FN sostenido y la tecla esa. ¿Cuál me dijo? FN. Ese está en la parte inferior izquierda, está entre el control y el Windows, ya, posiblemente. Ya lo encontré, FN y presiono Ajá. F2. Exacto. O sea, tiene que ser FN sostenido, ¿verdad? FN sostenido y después F2. Estoy presionando FN y ahorita F2, pero no Vaya, sale vaya. Ok, permítame. Vaya. Me voy a dar acá, me voy a regresar. Vaya, nuevamente, el FN y la tecla F2. Nada. Estoy presionando FN ahorita y ahorita F2, nada. Tendría que, y la suya, el F, todas las teclas de función están en pequeños, están del mismo color que tiene la tecla FN. Porque, ¿qué Sí. color tiene la tecla FN en su En caso? blanco, blanco. La FN tiene Sí, blanco. sí. Entonces todas las teclas son blancas. Sí. Todas. Sí. Ah, ya, vale. Solo que las teclas de función, o sea, las funciones están más chiquitas. Así es. Ah, vaya, pues no sé si debería de parecer. Ve, ahorita voy a volver. Vale, FN y ahorita F2. Y la otra función que tiene esa tecla, ¿cuál es? ¿Dónde está el F2? Trae como un sol. Ah, ese es para el brillo. Ese es para el brillo de la pantalla. Qué raro que no le esté funcionando. Debería de funcionar. Lo voy a volver a intentar. Vaya, espéreme. A mí me pasa lo... Vaya. A mí me sucede lo mismo que a Silvia. Le aparece que no le funciona. No. Y es bueno. Así como ella dice el teclado, presiona el FN y luego el F2, que igual tiene como segunda opción lo del brillo. Pero no me quitan el FN, ¿verdad? Porque lo dejan sostenido, o sea, apretado. No, lo mantengo sostenido. Ajá. Y después F2. F2. Y nada. Y nada. Vamos a ver, probemos algo. Espérenme. Tal vez la tecla esté mala. Espérenme. Ahora pruebe con F1. Presione al FN y F1. FN y F1. Ajá. Nada. Nada tampoco. Entonces no tiene configurado, o tiene mala la tecla, o no tiene configurado bien el teclado. ¿Su teclado está en español o en inglés? En español.
en español y le sale la ñ. Si usted presiona la ñ, le sale la ñ. Sí, entonces otro problema tienen ustedes ahí con eso, porque debería de estar. Vaya, véalo ahorita con su máquina, por favor, Silvita. Ya quité el control. Véalo con su máquina, a ver si en su máquina funciona. Digite algo en una celda. Le da Enter, regrese a la celda y le da eso, función 2, FN y F2. Me funcionó ahí. Nada. ¿A quién más me dijo que no le ha funcionado? Sí, ahí hay algo de configuración, o el teclado, o la tecla no funciona, no está configurada, porque debería de funcionar sin ningún problema. Y la cuestión es que si necesitamos que funcione, porque vamos a estar trabajando con las teclas de función, por lo menos con algunas de ellas. Entonces sí, tiene que ver cómo hacer para que no funcionen esas teclas. Los demás sí les funciona. Vaya, con solo F1 que le den, tendría que aparecerles una, ¿cómo se llama? Aquí a la derecha, esto, ¿ves? Si yo le doy F1, esto. Casi, casi, casi todos los programas tienen como estándar el F1 es un help, o sea, es el de ayuda. En casi todos los programas tienen la misma tecla, que es una ayuda. Entonces, si usted le da F1, tendría que aparecerles esa opción de ayuda. Miren si les aparece porque le están funcionando las teclas de función. No, no. ¿A cuántos no les está funcionando ahorita? Ok, a la señorita sí le funciona. Yasmín también. Vale, los demás sí no sé cómo están. Freddy también, ok. De verdad, sí, esto sí necesito que veamos cómo hacemos, porque esperemos de que tengan algún problema ahorita y que después que se reinicien y otra vez le funcione, porque tiene que funcionar, o si no van a haber cosas que no vamos a poder hacer. Tienen que funcionar todas las teclas esas de función, porque algunas las vamos a utilizar. Marielos también, Flor María también, y Melvin, ok. Vaya, en el camino vayan viendo a usted. Ah, ok, Wendy, estamos bien. Ahí solo vean ustedes que le funciona. Jenny también, creo que la mayoría ya. Vale. Son entonces los que, si no les funciona todavía para mañana, me avisan porque necesito ver qué otra cosa podemos hacer para apoyarle, porque si no, se me van a quedar sin hacer algunas de las prácticas, porque necesitamos ver. Y por eso que vimos el teclado ayer y estuvimos ahí más o menos revisándolo y viendo cuáles son los caracteres, a dónde salen, cómo sacarlos y todo eso, ¿verdad? Para no tener ningún tipo de problema. Ok. Vaya, vamos a seguir, pues. Ahí en el camino vamos a ir viendo. Bien, voy a pasar ahorita con esta consulta, les iba a decir, a pasar, ¿cómo se llama? Asistencia. Así rapidito, si me pueden ir ayudando. Adam, sí, creo que está por ahí, ¿verdad? Ahí está. Sí, presente. Gracias. Alexandra y Anita. Ana, ¿está? No, vale. Ana Silvia. Presente. Gracias. Ana Yasmín. Presente. Gracias. Quiero ver. Yasmín, usted tiene su nombre completo. Quiero ver que no lo tenía completo. Quiero ver. Quiero ver. No. No, no lo tiene completo, Yasmín. Ayúdeme ahí con eso, por favor, porque necesito que le ponga todo el nombre. Ahorita. Gracias. Clementina. No. Elsie.
No. Flor de María. Presente. Ahí, gracias. Freddy también. Helen. Helen Barraza. Presente. Gracias. Helen Yulisa. Helen Yulisa, no. Jenny Abigail. La pata está. Tampoco. Katherine Yamilet. Presente. María Luz Yamilet. Presente. Melvin. Presente. Lo he oído, gracias. Miguel. Presente. Gracias. Mirna Elizabeth. Mirna no está. Reinaldo. Presente. Gracias. Rosa Hilda. No. Sonia Carolina. Presente. Gracias. Y Wendy. Wendy Carolina. Presente. Gracias. Ok. Vaya. Nuevamente corroborando. Los que no les he puesto, los que tienen falta ahorita, que no me, no sé si están o no están, son Alexandra Yanira, Clementina Soledad, Elsie Aide, Helen Yulisa, Jenny Abigail. Jenny presente, no sé si me Alexandra. No. Vale, permítame. Alexandra Jenny, presente. Sí. Alexandra Yanira. Sí. Ok, presente. Gracias. Entonces solo me queda Helen Yulisa, Mirna Elizabeth, Rosa Hilda. Presente, ingeniero. Rosa Hilda presente, Rosa Hilda. Tengo problemas con internet. Ok, gracias, gracias, Rosa. Entonces ya solo me queda otra vez Mirna, no. Helen Yulisa, no. LCID, no. Y Clementina, no. Esos son los que tengo ahorita. Si de repente ven a alguien que anda por ahí, me avisan por. Bueno, sigamos entonces. Empecemos ya con los datos. Como vamos a empezar con los datos a trabajar, y ya vimos ahí también la forma como podemos hacer, y vamos a practicar bastante esto, vamos a irnos todos a la celda A1. Todos a la celda A1. Y necesito que empecemos aquí a ¿cómo se llama? A calentar motores con el uso de todo esto, de las teclas y el mouse y todo esto. Ok. Pregunto, ¿alguien de ustedes sabe cuántas son las filas que tiene Excel? ¿Cuántas filas tiene? ¿Quién me puede decir cuántas filas tiene Excel? ¿No? Vale, sí. No sé si estoy... Ajá. Vaya, ahorita me dice de que cree que son infinitas, el infinito y más allá, dice. Según lo que estoy investigando aquí, no sé si depende el modelo de Excel o el año. Pues hay como 1,000,000. Uh-huh. 1,048,576. Exacto. Sí. Hoy, ya desde como el 2000, quiero ver, no estoy seguro si es 2013 o 2016, pero creo que entre 2016 para acá, ya son 1,048,000 y fracción de filas las que hay. Antes eran menos, yo creo que allá por el 2010, el Orthologic 2010, andaba más o menos... había mucho menos que eso, hoy son más. Vale, empecemos a ver la combinación de teclas, cómo hacemos por eso. Por lo que les decía, que estuvieran ubicados en la celda A1. Entonces, todos, necesito que presionen la tecla control. Recuerden que hay dos control, ¿verdad? Porque necesitamos ahí la izquierda y la derecha para poder manejar. Y las teclas direccionales o las cursoras o la flechita, como ustedes llamen, esas están a la derecha. Entonces, ahí tiene para la mano izquierda, utiliza el control sostenido y después la flechita para abajo y lo iba a llevar hasta la última fila, que es la 1,048,576. Esa es la última fila que hay.
que es la que tiene Excel de esa versión. ¿Y cuál es la última columna? Hacemos lo mismo, control sostenido, flechita hacia la derecha, y nos va a llevar hasta la última columna, que es la... XFD. La XFD, ok. Y para volver, le vamos a dar control sostenido e inicio. Control sostenido, inicio, y nos va a llevar hasta el principio. Ok, díganme si a alguno de ustedes no les funcionó. Si lo hicieron tal como les dije, tendría que haberles funcionado. Última fila, última columna, y después regresar al principio. Sí, ¿verdad? Ok, excelente. Pero váyanse acordando lo que van haciendo. No solo lo vayan haciendo por hacer, porque después voy a explicarles las diferencias que hay entre uno, porque hay algunas cosas que se parecen, pero no son iguales. Ok, entonces ya vamos a ir viendo eso. Y de esto sí me gustaría que ustedes, si llevan sus anotaciones, lo vayan poniendo. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántas son? Pregunto, ahorita ustedes tienen un libro nuevo, ¿verdad? Está a cero, les aparece el libro 1 en la barra de título. Sí. Tenemos solo una hoja, ok. Vamos a empezar a hacer lo siguiente. Como vamos a tratar de llevar el control de todo esto, y quiero que vayan anotando las teclas de función, la combinación de teclas, por lo menos algunas que son quizás las que van a utilizar en algún momento. Pero vamos a ponerle un nombre a la hoja. Vale. Si ustedes se fijan ahí, el nombre de la hoja que tiene ahorita es hoja 1, ¿verdad? Y es cosa diferente. Libro es una cosa, ayer lo vimos, y hoja es otra. Nosotros vamos a tener una hoja por defecto, pero a medida vayamos creando otra, vamos hoja 2, 3, otra 4, y ahí se va. Y todo el conjunto de todas estas hojas me hacen lo que se conoce como libro, que al final es el archivo. Ok, entonces vamos a posicionarnos aquí donde dice hoja y le vamos a dar doble clic. Y miren qué hace la selección. Hace la selección de todo el contenido, o sea, de la palabra que ahí tiene, que es hoja 1. Entonces aquí le vamos a poner combinación teclas. Sí, combinación teclas. Y le damos clic en cualquier celda de la hoja y ya queda grabado ahí. Combinación teclas. Bueno, si se me quedaron, les dije solo posicionense sobre la pestaña de aquí de la hoja, le da doble clic y ya va a aparecer seleccionado todo el nombre que tiene. Empieza a digitar, termina, le da clic a cualquier lado de la celda o cualquier celda de esta y ya queda el nombre ahí. Entonces vamos a empezar acá. Vámonos a la A1 y vamos a poner combinación de teclas. Necesito que traten de ponerlo tal como yo lo he puesto ahí. Eso indica que me debe de llevar tilde. Tenemos que ubicar todos los caracteres posibles del teclado para ir viendo dónde están. Y ahorita que estamos comenzando es momento para ir viendo eso. Si tenemos problemas, entonces vemos cómo solucionarlo. ¿Hay algún comando para sacar a tilde? No, eso es solo con las, ¿cómo se llama? Con los códigos ASCII. Con código ASCII o ahí directamente. Si tienen en español, la tilde está a la par de la P. Si tienen una distribución de teclado en español, está a la par de la P, a la derecha. Acuérdense, la tilde y después la vocal, ¿verdad? Si es código ASCII, quiero ver cuál me acuerdo, al 130, pero como no todos tienen teclado numérico, esta es la E, al 130, al 131 tampoco, al 160 es la A. Al 160 es la A, al 161 es la I,
Al 163 en la O. Ah, no, la U. Al 163 y la U. ¿Y cuál es la otra que le diría? Al 162 la O. Este es con los códigos ASCII, ¿verdad? Pero como no todos tienen teclado numérico, pero esto es con los códigos ASCII, para que lo vayan poniendo. Y en el último caso, que no, no encuentren un carácter que anduvimos buscando, entonces váyanse al mapa de caracteres. Tecla Windows o inicio y le ponen map, MA, y ahí está el mapa de caracteres. Abren el mapa de caracteres y ahí les va a aparecer todos los caracteres que ustedes pueden utilizar, ¿ves? Si alguno de esos no lo encontramos, nos cuesta encontrarlo en el teclado, solo venimos, seleccionamos, por ejemplo, este, le decimos seleccionar, después copiar, nos vamos a la celda donde queremos y lo pegamos. Ok, empecemos con la combinación de teclas aquí. Vamos a poner control más C, este es para copiar. Copiar. Vean que cuando nosotros ya hemos puesto control, acá hay dos palabras que empiezan con la C, pero sigue con otra letra después. Entonces, si nosotros nos posicionamos debajo de esta celda, de la tercera celda, y le ponemos C, no hace nada. Pero si le ponemos T, ya me hace un autorrelleno porque me está viendo el nombre que tiene acá, que es el que se asemeja. Entonces, aquí podemos darle Enter si queremos para que nos quede. Y para editarla, cualquiera de las tres formas que ya les enseñé. Da doble clic, elimino acá, como el backspace o el retroceso, lo que hace es que me elimina caracteres hacia la izquierda. Entonces vamos a poner control V. Y esto es para pegar. Ahí hay dos combinaciones de teclado ahorita que tenemos. Control C, control V. Eso lo estamos haciendo en la primera hoja esta, que ya le pusimos nombre. Es combinación de teclas. Vale, ayúdenme, por favor, y yo necesito saber si alguien se me quedó o vamos bien. Ok, Marielo, gracias. Vale, entonces, sigo. Pero por favor me dice si alguien se queda, ¿ok? Vale. Vamos ahora, como ya vimos... Yo me quedé, profe. Vaya, dígame, ¿qué se me quedó? ¿Por dónde? Voy a poner las letras. ¿Te y crees que aquí no me quedó? Ajá. ¿Dónde se me quedó? Vale, vamos a ver acá. Esta, como ya tenemos esta, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar ya a utilizar la combinación de teclas para poder hacer esto. Posicionémonos acá en esta donde está la control V, le damos control C y vean que cuando damos control C, ahí está todo eso. Mire, cuando esto está así, que está dando vuelta a estas líneas punteadas, es porque esa celda está seleccionada y que usted le dio posiblemente control C. O también otra combinación de teclas que vamos a ver. Como en este caso le hemos dado control C, que es para copiar, nos posicionamos en la siguiente celda y le ponemos control V, que es la que tenemos ahí, que es para pegar. Y vean que todavía me sigue dando ahí, seleccionando, se sigue dando vuelta a esto. Voy a otra celda abajo, le doy control V también, me va a seguir pegando esto. Si yo ya no quiero que se siga manteniendo esto que está aquí, entonces solo me posiciono en la celda donde lo voy a pegar y le doy Enter. Y con Enter pego, pero desaparece también la selección de la celda que ya anteriormente había hecho. ¿Sí?
Y acá lo que vamos a hacer es editarlas. Vamos a cambiar la última letra. Háganlo ustedes de las tres maneras que les he dicho. Doble clic, barra de fórmula y F2. Voy a cambiar esta y aquí la voy a poner control X. Esta que está acá la voy a cambiar y le voy a poner control Z. Y esta que está acá le voy a poner control Y. Y aquí a la par vamos a poner el significado. ¿Qué hace cada uno de ellos? Control C, ya vimos que es para copiar. Control V para pegar. Control X, esto es para cortar o mover. Ese es control X, para cortar o mover. Lo vamos a ver. Control Z, para deshacer acciones. Deshacer acciones. Y control Y para rehacer acciones. Y parte de esto que estamos viendo acá, de esta combinación de teclas, nosotros lo vamos a ver acá en donde está la barra de acceso rápido que estamos viendo acá. Miren, esta flechita que aparece acá, que es una flechita hacia la izquierda, eso es para, o la opción que me da es la de deshacer. Esa flechita que está ahí, esta es para deshacer. Y esta otra que está aquí, que aparece, que es a la izquierda, que está sombreada, esa es para rehacer. ¿Cómo así? Va, digamos, usted tiene esta y esta, que la tiene acá, y vean que son de las que se ponen por defecto acá. Pero como yo lo que quiero es que ustedes empiecen a manejar la combinación de teclas, ya va a llegar un momento en que estas ni lo vamos a necesitar. Ya esta barra de acceso rápido, para otra cosa la va a utilizar, pero ya para las cosas esenciales, ya no. Entonces vean, yo ya puse todo esto. Si ustedes también lo hicieron, entonces lo van a tener acá. ¿Qué pasa si yo acá le doy, me voy a venir a esta, la primera, y le voy a dar control X. Miren, también me hace esto. Tal como me lo dio cuando le di control C, ahora que le doy control X me da esto. Me posiciono en la celda donde quiero pegar y le doy control V y lo que va a hacer es mover, cortar o mover el contenido de la celda que yo seleccioné con el control X y después lo va a posicionar en la celda que yo elegí con control V. ¿Ok? Entonces, pero si me di cuenta de eso y digo, no, yo no lo quería cortar, yo lo que quería era copiar. Entonces, se viene usted a deshacer las acciones. Fíjense esto, porque va a haber un momento que le digo, mire, deshaga lo que acaba de hacer. Y ahorita por eso lo estoy explicando, porque después se les olvida que es deshacer y por eso mismo estamos poniendo esto acá. Le damos control Z y ahí deshace las acciones que nosotros hemos ido haciendo. Entonces, si yo aquí le fuera dando otra vez control Z, mire, me va deshaciendo las acciones que yo he ido haciendo. Todos esos pasos que he ido haciendo, los va deshaciendo. Pero después digo, no, estaba bien lo que había hecho, quiero rehacerlo, quiero que vuelva como estaba. Entonces, ahí le damos control Y, y ahí se va hasta volver a lo mismo. Llega un momento en que como si ya no tengo qué más hacer, vean, aquí la flechita ya se puso aquí en sombreado. Yo no quería, entonces lo voy a deshacer y lo voy a dejar. ¿Okay? Y aquí para quitar la selección también solo le doy escape y ya con eso es suficiente. Ok, pregunto, ¿se entiende lo que acabo de explicarles o hay alguna consulta sobre esto o alguien que quiera hacer algo? Ah, está bien, a mí me quedó claro. Estamos bien. Ok, gracias. Reinaldo, estamos bien también. Bye. Perfecto. Bye. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como ya empezamos a trabajar este libro, vamos a guardarlo, porque de aquí en adelante este es el que vamos a utilizar. Entonces, nos vamos a ir aquí. Archivo, este sí lo vamos a ir teniendo. Lo vamos a poner archivo. Le va a decir usted, cualquiera de estas dos nos puede servir guardar o guardar como, cualquiera de las dos. Le voy a dar guardar, por ejemplo, y le va a aparecer algo como esto. Entonces aquí usted tiene que saber a dónde lo va a guardar. Váyase primero donde dice examinar.
y en examinar ya por defecto le va a aparecer en documentos. Entonces, le aparece a usted ahí sombreado, le aparece de color azul donde dice el libro 1, ¿verdad? Tiene que aparecerles a ustedes eso. El libro 1. Y entonces solo vamos a poner acá sesiones Excel básico. Sí. Abajo donde dice tipo, eso no lo vayan a cambiar. Solo el nombre le pone sesiones Excel básico. Así. Y después solo le va a dar guardar. Y ya con eso debería de quedar guardado esto. Dígame si alguien se me quedó. Sesiones Excel básico. Y luego solo le da guardar y ya se siente con eso. Y de aquí en adelante, como vamos a seguir utilizando este archivo, porque es el que vamos a abrir, bueno, mañana y todos los días, este es el que vamos a abrir. Y ya ahí donde nos hemos quedado, y ahí vamos a retomar para los otros temas que se van a ir dando. Cuando, como este, si ustedes se fijan, ahí en la parte de título, hoy ya no dice hoja 1, sino que dice, debería de decir, sesiones Excel básico, porque es el nombre que le acabamos de dar. Entonces, cualquier cosa que vayamos haciendo nosotros, cambios, o que vayamos agregando acá, vamos a irle dando control G. De hecho, de una sola vez pongámoslo acá, miren. Y vayamos aplicando lo que vamos aprendiendo. Me voy a posicionar en la celda, control C, me vengo acá, control V. Doble clic para editar y aquí le voy a poner control G. Y esto es para guardar archivo. Entonces, cuando usted combina control, acuérdense que todas estas combinaciones son control, pero son sostenidos. O sea, tiene que mantenerlas presionadas y después la otra tecla. Control sostenido, después la letra G para guardar el archivo. Como ya está guardado, de aquí en adelante, cada vez que le va a dar usted control G, y se va a dar cuenta. Se va a ver qué es lo que está haciendo. Y vean que acá está el disquito este. Este icono que aparece acá es para guardar. Y lo que les estaba diciendo, ya este ni lo vamos a utilizar porque ya acabamos de conocer la combinación de teclas que es para guardar el archivo. ¿Estamos claros con eso? Sí, claro. Creería que no tenemos problema para eso, ¿verdad? Entonces, lo voy a molestar nada más ahorita porque ayer se me olvidó. Pero hoy sí lo voy a tomar. Necesito hacer la captura de la pantalla. Así que los voy a molestar con que me enciendan sus cámaras para poder tomar la asistencia final. Si alguien tiene problemas de cámara, solo me lo pone. Ok, ahí vamos. Creo que todos están. Ahí voy. 3, 2, 1. Ok. Ahí está todo. Yo voy a seguir ahí viendo si todos están y si todos los inscriben para ir, ¿cómo se llama?, la plataforma. Si ustedes ya revisaron cada una de las sesiones, o sea, cada uno de los días, ahí tienen que hacer un examen chiquito. En todas. Vayan haciéndolo, por favor, diario. No lo vayan a dejar a última hora porque si no después se les va a todos a poner, se les va a complicar estar haciéndolo todo a la vez. Ahí está en la plataforma, que ustedes ya tienen acceso, que deben de tener acceso. En cada una de las sesiones hay un examencito que deben de hacer todos los días, todos los días. Desde ya empecemos a hacerlo para que no se vaya a acumular todo eso y después vayan a tener problemas que no tienen esa norma. ¿Okay? Si tiene problema todo el día con eso, entonces mañana lo vemos.
Por mi parte, llegamos hasta aquí. Les agradezco su asistencia y nos veremos mañana si Dios quiere. Feliz noche, que descansen. Noche, cuídense. Buenas noches. Yo no tengo acceso todavía a la... Sí, a la... Yo lo voy a reportar también para que vean de que le solucionen eso. Ajá. Yo mañana espero hacerlo, en la mañana, para que ya tenga usted acceso a eso. Bueno. Vaya pues, feliz noche, cuídense. Gracias.